Clínica de Especialidades Médicas Talari le ofrece los servicios en odontología. Pediatría. Psicología. Terapia física. Clínica de Especialidades Médicas Talari. En Costa Rica hay muchos tipos de sonrisas. Las sonrisas que se contagian y quienes casi no sonríen. Hoy todos tendrán una nueva razón para sonreír, pues ahora Amnet es Tigo. Disfruta las opciones más innovadoras en Internet, con paquetes a tu medida desde $16.95 y velocidades de hasta 10 megas. Todo lo bueno de Amnet ahora será mejor contigo. Llámanos ya al 1722. Sonreí, tenés Tigo. BLC. Un taller de servicio con la mejor calidad en repuestos para electrodomésticos y más. BLC, frente al Ministerio de Salud en Turrialba, ofreciéndole calidad y buen servicio. Además, le damos servicio en su casa. Llámenos 8946-7318. BLC, calidad y servicio a su alcance. BLC Disco Móvil, también ofreciéndole el mejor servicio para sus fiestas y eventos especiales. Llámenos 8946-7318. En DEPROCE S.A. usted puede pagar los recibos de agua, luz y teléfono. Además, servicios de televisión paga. En DEPROCE S.A. realizamos trámites contables, recargas e instalaciones de líneas celulares de todas las operadoras. DEPROCE S.A. es financiamiento en tecnología. Computadoras, laptops, tablets, celulares. DEPROCE S.A. 75 metros al este del Parque Central en Turrialba. Reciba de DEPROCE múltiples servicios. DEPROCE S.A. También es crédito hipotecario y fiduciario. Esta es la televisión del cantón. Turrialba Digital TV. Muy buenas noches, amigos de Turri Deportes y de Turrialba Digital TV. Pasamos a la segunda parte del programa. Como lo dijimos, está don Víctor Granados con nosotros, presidente del Municipal Turrialba. Anoche recibimos una llamada de don Víctor, el cual nos solicitaba el espacio, y con mucho gusto estamos para servirle y escuchar qué nos tiene que comentar y qué tiene que decirle la afición don Víctor Granados acerca del Turrialba. Bueno, aquí estamos con la doctora Solano. Lo que pasa es que le haga un poquillo cosilla entrar en cámaras, pero como grupo, como junta directiva, aquí estamos representándonos nuevamente. Como siempre, agradecerles. Siempre ha sido la tónica agradecerles a tanto la radio como al canal y a toda la gente que nos colabora de una forma u otra. Y por supuesto a los hermanos Hernández por la colaboración de siempre. Bueno, aquí estamos para tratar de iniciar un torneo un poco diferente al anterior, ¿verdad? Al anterior teníamos toda la entrega y todo el pundonor para tratar de ascender con algunos refuerzos del equipo, ¿verdad? Hicimos un gran esfuerzo económico, deportivo, administrativo y demás. Este torneo vamos a tratar de bajar un poquito el ritmo, porque tuvimos una bonita experiencia, muy muy bonita la experiencia que tuvimos en el torneo anterior. Vamos a tratar de llevar el equipo a la tierra, al equipo turrialbeño, a todos los que son turrialbeños. En este momento en el equipo solo tenemos dos extranjeros,
que son turrialbeños, literalmente hablando, don Román Arrieta, que es un hombre con sangre turrialbeña ya, y Marquito Blanco, que es un niño que rescatamos de Saprissa, que con algunas ayudas y compañeros ahí en Saprissa logramos sacarlo de Saprissa y traerlo a Turrialba, un muchacho joven de Pérez Celedón, muy aguerrido, como ustedes lo han visto, es un talento, es un muchacho que tiene mucha proyección. Y en el momento actual, pues la Junta Directiva se ha abocado en los últimos casi dos meses y medio a hacer toda una planificación y un análisis exhaustivo para tomar las decisiones apropiadas. Don Víctor, cuando hablamos de cambiar el estilo, digamos, de lo que es la temporada anterior, ahora, me imagino que llamamos a bajar el costo de la planilla, porque para nadie es un secreto que el año pasado, hablemoslo así, se arriesgó. Sí, claro, siempre lo hemos dicho. Mucha cantidad de dinero en una planilla muy elevada, que al final del cuenta no dio sus resultados. El análisis exhaustivo que hemos hecho nosotros en Junta Directiva por mucho rato antes de tomar las decisiones fue precisamente, en una forma simple, ¿verdad? Hicimos un riesgo económico que siempre lo mantuvimos, en todo momento dijimos que íbamos a hacer algo importante, desde la pretemporada hicimos algo fuera de serie, diría yo, a nivel nacional, de traer todos los equipos de primera división para que se enfoquearan con nuestro equipo. Luego hicimos todo el torneo y notamos lo que usted está diciendo, ¿verdad? En una forma simple, ¿verdad? Porque esto es muy complejo, hay muchas aristas que tomar en cuenta, pero se tomó en cuenta al final, como una frase simple, que a pesar de lo que hicimos, el gran esfuerzo económico y deportivo y administrativo, prácticamente quedamos igual, ¿verdad? Quedamos a dos minutos con escaso seña, en donde esperábamos que esa experiencia saliera a relucir, ¿verdad? Esa experiencia que habíamos tratado de moldear durante todo un torneo y que nos diera la oportunidad de pasar a la otra fase. Sin embargo, factores humanos, factores administrativos, factores de otro tipo, podemos hablar de un montón de temas, el tema de Quiñones, el tema de Juan Luis Hernández Fuertes, una semana completa que fue un desgaste bárbaro para tratar de poder llegar a jugar con Escazú, que gracias a Dios lo logramos, ¿verdad? Pero fue un desgaste de toda una semana, de una incertidumbre en todo el país realmente, ¿verdad? Porque Jacob tenía todo montado para jugar e incluso tuvimos que negociar con Escazú a favor de ellos para que ellos no perdieran un montón de plata por toda la inversión que habían hecho en el traslado a Jacob. Don Víctor, bueno, cuando hablamos, hablamos de que en lo deportivo llegamos al mismo techo, pero en la parte económica me parece que ahí es donde viene la situación y es donde se torna peligroso todo lo que pasó, porque contratar a John Jairo Quiñones, a Daniel Alvarado, a Randall Chacón, a Luis Torres, que son entrenadores y jugadores que estuvieron en Turrialba, que actualmente, solo el caso de Luis Torres entiendo de que están ya completamente al día, pero que don Randall Chacón aún hay dinero que se le debe a John Jairo Quiñones, se le debe a Daniel Alvarado, y que más bien en lo deportivo sí, llegamos a donde siempre, pero en la parte económica se arriesga lo poquito que hay. No es así. Volvemos al tema. Todos desde un principio analizamos la situación, medimos los alcances y le voy a poner el ejemplo de la liga, ¿verdad? La liga hoy en día está sin entrenador, al garete, con ese riesgo de perder todo lo que ha hecho, esa inversión. Eso es parte natural de la vida deportiva. Lo que nosotros esperábamos era otra cosa, no se dio, ¿verdad? ¿Qué se le debe a qué se le debe a quién? Es importante, obviamente, desde el punto de vista económico, pero es algo que gracias a Dios vamos saliendo. En este momento, de todo lo que debe San Carlos, que es dos meses y medio a todos los jugadores de San Carlos, por decirte algo, lo que le debe Limón a todos los jugadores, sí, Turrialba es un caso igual. No está lejos de estar muy mal, porque en este momento le demos a Daniel Alvarado, a Quiñones, una parte, no toda, una parte, y le demos a Randall Chacón una parte muy pequeña, como un 30%, es lo que le demos a Randall. En buenos términos, don Randall es una gran persona y en buenos términos hemos conversado. Es difícil, obviamente, cada uno depende del dinero que tiene teóricamente ganado. Pero si yo analizo lo que vemos en este momento y le vemos la posición de San Carlos, de Limón, de Cartagena, que no paga un 5, de Pérez Celedón,
de Acerri, que no paga un 5. No debe porque no paga. Pero sin embargo tienen problemas económicos de todo tipo. Porque también lo administrativo entra en juego. Entonces aquí el punto de lo que estamos hablando es que tenemos un equipo en este momento que le vamos a dar una visión turrialbeña, que vamos a volver a la tierra, que vamos a seguir obviamente con la lucha, el esmero de estar ahí en los primeros lugares, y cómo se llama, y haciendo convenios como siempre lo hemos mantenido, ¿verdad? Con, en este caso, con Cartago, con Heredia, con Saprissa y con Alajuela. Este fin de semana me reúno con los directivos de Cartago, y el próximo lunes o miércoles, dependiendo de cómo estén ellos, con el presidente de Cartago y con Sisha, para definir la posible traída de unos 2 o 3 jugadores de acuerdo a la necesidad del club, porque esa es la idea. Si tenemos necesidad, que sí la tenemos en algunos tramos por ahí, vamos a traer, vamos a intentar traer algo que no nos resulte un desbajuste económico, o sea, que realmente sea un convenio entre dos instituciones de la provincia. Cuando hablamos que sea convenio, es que no salga dinero del club de Turrialba para la idea, eso lo vamos a hablar el lunes o el miércoles con el presidente. Ya tuvimos, ya tuve 2 reuniones con él, una muy larga de 2 horas y otras por teléfono, y ya convenimos que el lunes o el miércoles nos reunimos con Claudio Sicha, que es el que maneja la Liga Menor, para ver qué ellos no van a usar, en el sentido de que sea un muchacho de proyección que nos venga a ayudar y que nos lo puedan prestar. Obviamente lo que yo voy a defender es que el objetivo de un club de primera hacia un club de segundo es obviamente ayudar. Pero la idea es que no nos salga con costo alguno. Don Víctor, ¿cómo está la situación con la caja? ¿Cómo está? ¿Cómo se recogen los dineros de los socios? Que tal vez es importante, que a veces los turrialbeños no conocen cuántos socios pueden haber o cuánto dinero puede estar entrando al club en parte de socios y en la parte de patrocinadores también. Que bueno, al fin y al cabo es esa, ¿verdad? El punto dinero. Esa parte, como todo en el país, todo el mundo tiene problemas con la caja, todo el mundo tiene problemas con los socios, con los patrocinadores. Hoy en día el deporte, para los que estamos en el área deportiva, sabemos que, o en la gestión deportiva, sabemos que ningún equipo da con los patrocinadores, con la afición y demás. Nosotros lo hemos visto acá, usted lo ha vivido durante 1 año y medio conmigo, ahí ya sea una forma, ya sea en el estadio o aquí conversando, es un punto que lo hemos hablado muchas veces. Los socios se retiran un poco cuando no juega el equipo, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero son meses fatales para nosotros porque cuesta recoger un poco. Los patrocinadores igual toman la decisión de apartarse o bajar en un porcentaje importante o retirarse completamente, y hay que negociar con ellos. Incluso hace 2 días, el martes, iba a tener una reunión con Decomar nuevamente para ver si vuelve a regresar a nuestras arcas, pero obviamente el señor es muy ocupado. Quedamos de vernos ahí en Paraíso a las 4 de la tarde, uh-huh. Tenía una reunión a las 3 de la tarde y se prolongó. Esta semana, si Dios lo permite, que espero a más tardar de la otra semana, me reúno con el hijo de Colchones Girón, que me prometió por lo menos interceder ante su padre, que es el dueño de la empresa, uh-huh. Para ver si podemos sacar algo. El padre no le gusta el fútbol, pero el muchacho que es muy allegado a Eduardo Lee me dijo que él podía intentarlo. Eso quedamos de vernos en la segunda, tercera semana de enero. Por otro lado, estamos negociando con Trastuza nuevamente, ¿verdad? Porque también se ha alejado un poco, nos ha costado un poco el asunto del bus. Hemos tenido que pagar los buses, que ese era un gasto que siempre teníamos que hacerlo, porque hay que pagar el aceite, y hay que pagar el diésel, perdón, y hay que pagar el chofer y demás. Pero ha costado un poco, algunas veces hemos tenido que pagar el bus completo y un viaje largo cuesta más de 500,000 de colones. Por ahí anda la cosa. ¿Está en números rojos el equipo? Si usted me dice un equipo de segunda división que no está en números rojos, tal vez podría ser la Universidad de Costa Rica. En este momento, como te digo, estamos reestructurando el equipo y nosotros tenemos una proyección de unos 2-3 meses para estar otra vez bien trabajando, ¿verdad? Obviamente. Que de hecho de ahí venimos, la doctora y yo, venimos de una reunión con la Asociación de Atletismo, pero entiendo que se vinieron para acá, por lo menos uno de los representantes. Y don Sotela, quedamos de reunirnos hoy, eso lo conversamos la semana pasada, si no me equivoco, pero tuvo alguna reunión por ahí, entonces no nos pudimos reunir, pero por lo menos ya nos reunimos ahora con el Comité de Deportes, oficialmente, ahí, informalmente,
porque ya tenemos la venida de ellos. Y vamos a hacer algunas actividades que, como traer a Cartago, que está en buena posición en este momento, el pueblo debe entender que es para ayudar al equipo. Y vamos a traer a Cartago. Vamos a tratar de explotar un poquito esta semana el partido contra la UCR. Y vamos a tratar de hacer una carrera de atletismo que tenemos unos 3-4 meses de estarla fraguando, pero ahora se ha entorpecido un poquitito con los permisos. Pero gracias a Dios yo creo que ya tenemos los permisos del Comité de Deportes, tenemos la anuencia de la municipalidad y tenemos la anuencia de la Asociación de Atletismo para que nos ayude. Y otras tres asociaciones de afuera que me están ayudando para tratar de traer a la gente de afuera para acá. Entonces, estas actividades nos van a ayudar en unos 2-3 meses a estabilizar el barco. Estabilizar, estamos hablando de que económicamente, como te digo, ningún equipo de segunda división y muchos equipos de primera, que te puedo citar tres claros, ¿verdad? Belén, San Carlos y Limón, que no están en números verdes, ¿verdad? No es verde la cosa, ¿verdad? Son números rojos. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es, bueno, lo que estoy tratando de explicarte es que obviamente ningún equipo de segunda está en números verdes. No se puede. Con los patrocinadores que da el comercio y demás, ningún equipo puede estar en números verdes. ¿Y usted no cree que ha faltado como esa comunicación entre la junta directiva y la afición y los socios para comentarles eso, para ver cómo se puede resolver el problema de una forma íntegra? No, yo creo que no, mira, ese punto yo creo que no. Nosotros tenemos en Facebook 1.286 personas. Eso lo hemos logrado en 3-4 meses. O sea, si usted analiza 1.286 personas por 3-4 personas que haya por cada persona en una familia, estamos hablando de un porcentaje importantísimo de la población turrialbeña. En algún momento nosotros empezando logramos en un partido bonito, logramos conectar 200 y pico de mil personas. O sea, realmente el asunto de la publicidad, el asunto de los socios y demás, está ampliamente manejado. Yo estuve aquí un año y medio con usted, un año creo yo por ahí, una cosa así, en televisión, salíamos en radio también, en el estadio. También hacíamos nuestras cositas, hacíamos nuestras actividades, mandamos perifoneo y demás. Y los cobradores también, pues obviamente hacen su parte con los socios. Hemos ido al comercio, hemos pedido colaboración con Denis Vallevares, por decirte algo, Láser Lonis, por decirte algo, los Orozco, el señor de la feria, el señor de la Castellana, con Decomar, Transtusa, que eso antes no daba económicamente, no daba colaboración, y logramos con ellos una gran cosa. Hicimos cosas con Cemex, logramos sacar un uniforme, hicimos algo con Sportec. O sea, claro que se ha hecho muchas cosas. No, lo que pasa eso es en patrocinio, digamos, sí. Eso es patrocinio. Pero y en socios igual. Cuando yo digo, digamos, usted me dice que tiene 1.600 socios. 1.286 en Facebook. 1.286 en Facebook. En Facebook. Por eso, pero si usted me dice que por ahí logran comunicar, ¿por qué esos 1.000? No, esa es una parte. Por eso, pero ¿por qué esos 1.286 socios no van al estadio? Si lográramos traer esos 1.286 socios... Ese es el tema que hemos tenido durante, ¿qué? Un año de conversación, usted y yo. ¿Cómo lograr que el turremiño llegue al estadio? Hemos hecho de todo. Esta vez vamos a intentar, en esta temporada vamos a intentar paquetes, por ejemplo, un fin de semana en Turire, o mitad de semana en el Turire, Espino Blanco, por decirte algo, una cena en el Clon, que nos lo van a dar... gratis, qué sé yo, una cena en el Guajelia, por decirte algo. Eso está conversado y está aprobado desde el punto de vista de ellos. El Turire, he hablado con la muchacha Turire hace unos meses y ella dijo que está en la mejor disposición. Ahí lo que hay que buscar, obviamente, son los momentos en los cuales ellos están flojitos, ¿verdad? Pero es una posibilidad real. Con el Clon también es una posibilidad real, con el Guajelia es una posibilidad real. El Guajelia nos pone en la pantalla la publicidad de gratis. Nosotros pagamos una pequeña cantidad por el cambio, nada más. Y demás, ¿cómo se llama? Hemos hecho y vamos a hacer más. No vamos a desfallecer en hacer todos esos propósitos para que los socios se acerquen, ¿verdad?
Nosotros hemos sentido de que a veces los socios no están conformes con el trabajo que hace la junta directiva. Ustedes lo han captado y tal vez ahorita me gustaría que viéramos nada más rápidamente unas cuantas imágenes que hemos captado en Facebook para que ustedes nos digan qué piensan ustedes de eso, si se puede corregir, cuál es el sentir de la... Bueno, yo te digo una cosa, el socio nuestro tiene, el cobrador le llega, el cobrador habla con el socio y el cobrador nos comunica y el socio tiene toda la viabilidad comunicativa de llamarnos, expresar sus sentimientos, tanto en el estadio como vía telefónica. Las personas que desean algún tipo de propuesta, incluso pueden llegar a la reunión de junta directiva, como siempre lo hemos dicho. Y siempre lo he dicho acá en tu programa, que mi teléfono está abierto las 24 horas. Mi teléfono es el 8825-6176. Ha estado abierto toda la vida. La página de Facebook es Asociación Deportiva Municipal Turrialba FC. ¿Y cómo se llama? Nosotros somos figuras públicas. La doctora Solano trabaja en el Ministerio de Salud. Mi persona, ¿quién no me conoce? Desde el punto de vista de encontrarme. Digámoslo así, ¿quién no sabe dónde encontrar al doctor Granados? Pero yo a veces lo he llamado y me ha costado localizar. Busque un hospital, es muy fácil, ¿verdad? Y por otro lado, yo soy anestesiólogo y trabajo operando gente. Y no puedo estar operando una persona y conversando con alguien. Entonces ahí se puede hacer diferente, tal vez no tanto usted como persona. Porque es más difícil, porque si usted me dice que a veces no, le cuesta... No, porque usted sabe, bueno, en el caso tuyo, ¿verdad? Me imagino que es en algún caso en particular, pero usted tiene formas de otras formas de encontrarme, y no solo a mí, puede encontrar a mucha gente. Pero lo que te quiero decir es que los socios, claro que tienen formas de encontrarnos, y tienen formas de expresar sus sentimientos. Y ¿cómo se llama? Como te digo, nuestra lugar de reunión está abierto y ellos nada más tienen que mandarnos un comunicado que quieren llegar y nosotros los aceptamos con mucho gusto. Eso es una cosa. Si usted pone algo en Facebook, aquí en televisión, negativo al equipo, de ahí es algo que está manejado por usted. Si usted quiere ponerlo, lo puede poner. No, es que no. Y, si eso hubiera manejado por mí, fuera que yo hubiera preguntado. Por eso, y que sí. Yo digo, o sea, son criterios. Por eso, que la misma página del Facebook ustedes se han localizado. Sí, claro, es que es normal. O sea, somos un grupo de 1.286 personas. Cada uno tiene una forma de pensar, tiene una forma de ver las cosas y además de eso depende de cómo se levante en el día. Y por supuesto, como te digo, a todas las personas que mandan algo en el Facebook nosotros les respondemos, incluso particularmente a cada persona. Pero si usted pone algo en el Facebook ahí negativo, ¿de qué te puedo responder? No, es simplemente qué piensa, sí, lo mismo que usted me ha dicho ahorita, qué piensan ustedes, porque es importante tal vez. Es ¿no? importante que la persona porque que... Porque al fin y al cabo es el aficionado. Por eso, pero es el importante. El socio es el que aporta, sí, claro. Es el aficionado que va al estadio que no va al estadio. Sí, claro, yo vine acá a conversar con vos en buenos términos, ¿verdad? Si usted quiere poner algo negativo ahí, con mucho gusto, pero es más productivo que usted me dé el nombre de la persona, el número de teléfono y yo lo llamo. Es que, no es que sea productivo, claro. Igual se lo puedo dar, el Facebook sí. Está ahí. Tal vez si pasamos un momentito... Si usted quiere ponerlo, lo puede poner. No, pero es que, digamos, una gente dice, Carlos Andrés Rivera dice, gente, no sé cuántos están al tanto de la situación tan crítica que está pasando los jugadores del Municipal Turrialba. Es tan complicado el asunto que hasta podría desaparecer nuestro equipo. Pero en este momento, más que el equipo, está cada uno de esos muchachos que cada semana dan todo por el cantón. Les invito a que busquemos soluciones a esto como educador físico y en nombre es Carlos Rivera. De mis colegas ponemos a disposición nuestros conocimientos para quien los necesite. Para este mínimo, así que escucho ideas y alternativas para colaborar con estos luchadores y por ende por nuestro equipo azucarero. Esta es una, vamos a ver otra también. No, pero déjese un toque para hablar de don Carlos Rivera. Ya los podemos devolver, dice don Elmer Salazar, dice, qué mal por el equipo y los muchachos. Apoyo cualquier causa, aclaro, a favor de los jugadores, que ellos sean los beneficiados y se hace algo, sea para la plata, que sea para los jugadores, es lo que trata de decirnos don Elmer. Vemos otra más, tal vez para, una de Mario Mora. Obviamente le ibas a traer, eso es típico. Dice, bueno, aquí... La ibas a traer, eso es típico. No, ¿por qué? No está mal eso, ¿no? Eso no. Es algo, encauzar una mala causa. Si usted pero es algo que está pasando. Si yo vengo acá y usted me monta a Jesús Romero y monta a Mario Mora, pues de ahí obviamente usted está manipulando la conversación. Te voy a explicar una cosa. Don Carlos Rivera, que es un, entiendo que es un caballero, yo aquí tengo el teléfono. La doctora tiene mi teléfono por ahí, pero don Zúñer me dio ahora el teléfono. A don Carlos Rivera lo voy a llamar ahora.
pues ya tengo el teléfono, y no me deja mentir la doctora ni Zúñiz, porque él puso algo en el Facebook. Pero don Carlos Rivera, ¿cómo se llama? Le digo aquí públicamente que nuestra sala de reunión está abierta. Mi teléfono es el 8825-6176. Ningún problema. Todas las cosas positivas o negativas que usted quiera traer acá, con mucho gusto. Es más, yo lo voy a llamar ahora. Ojalá que esté viendo el programa. Porque yo lo voy a llamar ahora. Y porque Zúñiz me llamó. Yo no he tenido tiempo de ver el Facebook. Porque realmente, sinceramente, vengo del hospital. Me vine a reunir con la Asociación de Atletismo. Y a don Carlos Rivera le digo que tiene las puertas abiertas al equipo, todas las ideas que tiene y toda la colaboración desde el punto de vista de educación física que le pueda dar a nuestros muchachos, bienvenida. Es que don Carlos Rivera una vez mandó una carta a la Asociación Deportiva Municipal Turrialba para que en el estadio se le dejara recaudar dinero para la selección del IET que iba a ir a representar, y le dijeron que no. Ahí y ahora el muchacho sigue anuente a colaborar. No, ahí va, ahí es donde vamos. Cuando las cosas se manipulan de una forma negativa, está mal. Don Carlos Rivera... No estoy manipulando, está sucediendo. Don Carlos Rivera, ¿en qué momento no mandó una carta? Él habló con el Comité de Deportes, no habló con nosotros. A mí no me buscó. Don Carlos Rivera, que está en televisión, si está viéndolo, a mí no me buscó. Él habló con el Comité de Deportes. Y la situación fue un poco diferente. Y la Junta Directiva tiene autos del asunto. No fue algo diferente. Pero nosotros le dimos toda la venia a ayudarle. Y el doctor Castro puede hablar de eso. Entonces, ¿el asunto ahora, fue del Comité de Deportes? No. El asunto no fue el Comité. Yo no voy a tergiversar nada, ni la información, ni mi acuerdo. Yo no vine a pelear aquí con nadie. Ni vengo a tergiversar ninguna idea. El señor Carlos Rivera, en su momento, a mí no me buscó. No me buscó ni buscó a la Junta, no vino a la reunión, que eso es muy diferente, Como ahora doña Viviana, de un club de gimnasia, me buscó a través de Zúñiga y me llamó, esa es la vía normal, y me llamó. Y yo le dije, toda la anuencia, el partido de la UCR en el intermedio es suyo. Y ella quedó de llamarme hoy casualmente, para decirme si su entrenador estará en disposición de en semana y media preparar a las niñas para estar ahí. Pero yo le dije, no tiene por qué hacerlo así. El siguiente partido es suyo. Tranquila, prepare las chiquitas que son 17 años y las pone en el intermedio. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna posición negativa ni de ningún tipo hacia ese tipo de actividades, en lo más mínimo. Es más, gimnasia ha estado ahí en... Taekwondo lo hemos invitado también. Sí, claro. Ahora, don Carlos es que Rivera, con don Carlos Rivera no es importante, no, es que sencillamente se puede. Porque dar, eso trae gente al estadio. Te lo digo, sinceramente, en una forma clara y transparente se puede dar en cualquier momento. Don Carlos Rivera, que como te digo, ahora Zúñiga me dio el número, porque dice que puso algo en el Facebook, que no lo he leído, lo acabo de leer. Yo lo voy a llamar ahora. Y él es profesor de educación física. Y también es un aficionado más de Turrialba. Yo lo invito a que me llame, aunque yo lo voy a llamar, a que me conteste, y nosotros, como equipo, como Asociación Deportiva Municipal Turrialba, equipo del pueblo que siempre lo he mantenido, estamos en la mejor disposición de atenderlo, para conversar con él y a ver qué aporte nos pueden dar. Porque el punto es ese, ¿qué nos pueden dar para que nos ayuden? Y también... Está la Junta Directiva, entonces está abierta a que toda persona que traiga un caballero todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido así, todo el tiempo. A los señores Alvarado, por ejemplo, que una vez llegaron ahí a la reunión, no voy a decir lo que dijo, pero ellos llegaron, los hermanos Alvarado llegaron a la reunión, los atendimos como 20, 30 minutos y de aquí estamos esperando que ayuden. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna posición negativa de cerrar puertas a nadie, las puertas están abiertas. Siempre lo he dicho aquí y usted no me puede desmentir eso. Mi teléfono está a las 24 horas, 8825-6176, siempre lo he dicho. El otro señor, ¿cómo se llama? El otro caballero, que no sé quién es, no sé si es el señor de Cartago, hay un señor de Cartago que sabe... No, este es Elmer Salazar, trabaja en la Municipalidad de Turrialba, es gestor de turismo en la Municipalidad de Turrialba. Bueno. El señor don Elmer, le voy a decir que el equipo de Turrialba está en una posición más bien... tomando en cuenta el equipo de Cartagena que no recibe un solo 5, el equipo de Acerrí que no recibe un solo 5,
el equipo de Osa, que no recibe un solo 5 y que no tiene ninguna condición prácticamente para estar en segunda división inclusive, yo le digo que el equipo de Turrialba, hasta lo que acabamos de explicar hace un ratito, ¿verdad?, que es la transición de lo que tuvimos en el equipo para intentarlo subir a primera con refuerzos, lo que viene es una transición. Y si el señor entiende de administración, le voy a decir que hay una transición esperable cuando se planean las cosas. Y yo te digo que en 2-3 meses nosotros vamos a acomodar esto, nuevamente, de lo que intentamos hacer. Si no lo hubiéramos intentado, entonces tal vez nos estarían criticando en este momento porque no lo intentamos, lo intentamos. Logramos algunas conclusiones y luego hicimos los cambios. Y esos cambios en 2 meses ya están generando frutos. Están generando frutos. En este momento los muchachos tienen su salario, que fueron unos días los que se le atrasó. Sin embargo, te digo, cuesta mucho. Y les voy a decir a los turrialbeños y a aquellos caballeros, por ejemplo, aquellos que doctor, hablan... Doctor, aquí tengo un mensaje de positivismo. Espérate para decirte una... Le voy a decir. Dice, ¿por qué? Para que vea que nosotros no transgiversamos la información, Dice, ¿por qué no dejan al doctor trabajar? Dice, si no fuera por Turrialba, no existe, si no fuera por él, Turrialba no existiera. Gente habla y habla, qué fácil hablar, pero nadie ayuda, nadie se acerca, nadie apoya. Dice Joshua Rojas Solano. Bueno, Joshua, le voy a explicar esto. Te lo agradezco. Y nosotros la Junta Directiva lo agradece. Hay mucha gente que nos llama y nos da puntos de apoyo. Yo estoy en el Hospital de Cartago ahora por una intervención ahí como jefe de anestesia. Y los turrialbeños que están ahí conocen un montón del equipo. Hay turrialbeños ahí como Walter Solano y otros más que están ahí. Que cuando lo ven a uno, más bien yo me escondo porque la idea es que no se den cuenta. Técnicamente, porque ahí está Cartago. Pero técnicamente el objetivo es que no se dieran cuenta muy prematuramente de que yo era parte del equipo de Turrialba para evitar cualquier tipo de cosa, porque yo estoy en la intervención, es una cosa muy delicada. Pero te digo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, como siempre lo digo, nosotros estamos reunidos las 24 horas, si es el caso, nos hablamos por teléfono, por mensaje y todo esto de la internet y los teléfonos, es una maravilla, nosotros nos coordinamos de muchas formas. Y en este momento los jugadores tienen su salario, y en este momento, y se los digo, nosotros tuvimos una semana... ¿Tienen su salario al día? Tienen el salario que les pagamos el sábado, como quedamos. ¿No se les debe dinero? Se les debe un 25 y un 25, que es un acuerdo que vamos a sacar nosotros en el camerino, lo arreglamos, 2 horas que estuvimos ahí, y lo conversamos bien, y todo está conversado, de tal manera que cada uno está contento con lo que hicimos. Y ellos entienden y son conscientes de la situación. Por lo menos le voy a decir que todos ahí quedaron claros y quedaron contentos y salieron felices de lo que hablamos. Si otra cosa ocurre por aparte, eso es otra historia. Pero lo que quedamos ahí y quedamos que eso quedó en el camerino. No van a haber más paros de jugadores. Por lo menos se trató de garantizar eso. De ahí es. Junta directiva. Es lo que estoy hablando. Precisamente estamos conversando ese tema. Estamos en una transición. Digo que en 2-3 meses esto se va a estabilizar y probablemente antes. ¿Por qué? Porque esa negociación nos ayudó a que el barco ya prácticamente está flotando bien. En aguas calmas. Tal vez la gente no conoce esto. ¿Cuánto cuesta un bus para ir a Pérez de León? La gente tal vez no lo conoce, pero cuesta $1,000 o un poquito más. La comida de los jugadores, la posibilidad de quedarse a dormir porque se suspende el partido. Eso cuesta plata. ¿De dónde sale eso? Pero ahora, yo le digo, esa falta de comunicación tal vez ha hecho que los socios no entiendan eso. No, pero es que el aficionado no entienda eso. Por eso te digo, los que somos aficionados a esto, eso lo sabemos. ¿Cuánto cuesta un bus para ir a Pérez de León, a San Vito o a Osa? Ahora te digo, ¿qué nos costó a nosotros contratar al mejor defensor deportivo de este país, a Luis Peraza? ¿Por qué? A la gente le choca que, desgraciadamente, gracias a Dios, el señor es de la caja. El señor nos hizo un precio, nos ayudó y en un tiempo récord sacamos adelante al equipo. ¿Cuánto salió eso, doctor? Eso mejor no lo digo, porque de todos modos, ¿eso para qué? Eso no lo pagaron los socios, tranquilos. Eso lo pagó otra persona. Pero logramos salir y le ganamos a Hernández Fuertes una batalla. Y ya Hernández Fuertes, gracias a Dios, ya él sabe que cuando viene Turrialba mejor se hace a un lado. Así estamos. Ahora, la caja, Orión debe, en este momento, es 56 millones de colones.
San Ramón de la Juela debe 106 millones de colones. Barrio México debe 36 millones de colones. Sí, pero son... Por ¿verdad? Él, por esos grupos... Es que no podemos compararnos, porque no. Si no nos vamos a quedar con esa mentalidad no, de que no, el otro no. debe, que otro debe, yo puedo... No, no, es que no me has dejado terminar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que la FIFA viene y pone orden, y dice, todos los equipos del país se ponen en orden. Primera caja. Y segundo con la caja. Y después ¿Y el que no? Queda fuera. Entonces nos ponen a correr. 2 millones de porque estamos saliendo del problema, el problema legal... Y como te digo, saliendo del problema legal y nos caen con esto que no está en el menú. Yo entro a un restaurante y voy a comer arroz con frijoles y 2 millones de colones. Y madurito, y de repente me dicen que no, que eso era, me lo cobran como arroz con camarones. Y tengo que pagar en el orden de 1.900.000 colones. Y quedan 4.5 millones. Suave. Qué difícil. ¿Quién paga el 1.900.000 colones? ¿Quién no paga? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa plata? ¿Quién lo paga? Tenemos que sacarla de algún lado porque la plata de los socios no alcanza para eso. Doctor, para nadie es un secreto. ¿Quién paga eso? O sea, hay que entender. O sea, aquí es hacer entender. Obviamente, ustedes como junta directiva tienen un trabajo enorme. Eso sí, eso hay que entender. Eso yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho a los televidentes. Pero también yo sigo diciendo que el aspecto de comunicación, de entendimiento, con la afición, con el socio, siento que es donde está la solución. Porque si... Se lo voy a poner un ejemplo claro. Alejar a la prensa, como una vez le pasó a Radio Cultural, que se alejó con la junta directiva que usted preside. Después nos alejamos nosotros y no fue porque nosotros quisimos sacar las cosas del estadio. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ahí la gente empieza a decir, algo está pasando. ¿Y quiénes son los que se encargan de llevar esa comunicación? Un Facebook de 1.260 personas no es lo mismo que una radio transmitiendo un partido, sí. No es lo mismo que nosotros llevando nuestros equipos y haciendo transmisiones o grabando, trayendo en diferido. Eso afecta. El fenómeno de la radio, vos sabés lo que pasó, ¿verdad? Teníamos una persona ahí que era súper negativa con el grupo y no es con uno, ni es con la doctora, ni es con Zúñer, en realidad es con cualquiera. O sea, es que aquí tenemos que entender que hay gente hostil que desgraciadamente algunas veces manipula un micrófono y que no le importa en realidad quién esté presidiendo, sencillamente lo que ocupa es que esté alguien. O sea, yo personalmente no tengo nada ni con ninguno. Con todos los que me vuelan, por decirlo de alguna manera, de una forma folclórica, los señores de al lado de la misma radio que están volando fuerte allá, don Kevin, que lo saludo allá a la distancia, que le daré la mano donde me lo aparezca, no importa. Ahí don Kevin, que me está volando duro en el radio, de lo felicito, me imagino que tiene sus argumentos para decir lo que está diciendo. Lastimosamente creo, y mi criterio es que nunca podrá solventarlos con fundamentos, son puras conjeturas y cosas que saca quién sabe de dónde, y es una persona que definitivamente, don Kevin, el del Bon Río, es un caballero que definitivamente no quiere nada con el equipo, lo que quiere es pura hostilidad. O sea, ese señor, que yo me acuerde, ni lo veo en el estadio. Allá, perdido, una vez por ahí llega al estadio y hace comentarios de todo el grupo. Lo que pasa es que a veces hay de una forma negativa. Yo creo, don Pero Josué, hay que entender una situación. O sea, yo no estoy de acuerdo cuando se trata, como dice usted, si no hay pruebas, mejor ni hablar. No, es que se trata. Pero se a veces trata ese de... tipo de personas también son socios, son aficionados que a la vez tienen sus amistades, tienen 20 amigos, 30 amigos, 40 amigos. Que le hablan un montón de cosas. O sea, que no tanto que le hablan, que al final se pueden convertir en... O sea, tal vez se puede llegar a una manera de comunicar, de ver, que cambiar, y tal vez darle vuelta a esa situación y ver cómo se aprovecha. Más bien, una persona de esas que tiene un grupo de amigos importante y se traen al estadio. Eso que usted está diciendo es algo muy claro. O sea, como dice usted, si yo tengo un amigo y llevo otro amigo al estadio y llevo otro... Pero es que Kevin ni siquiera va, él no va al estadio. Pero no personalicemos. Pero como te digo, hay un grupo de personas que generalmente tiran un poco de piedras en el camino de un río que ni siquiera está turbulento. En este momento el equipo de Turrialba no es una crisis. Podemos interpretarla como una crisis. Es una transición de algo que se intentó a la vuelta de algo que siempre nos da. ¿En qué posición estamos en este momento con el equipo? El equipo no tiene ningún peligro de descenso. El que habla de eso no conoce la tabla. Sí, no conoce la tabla. Ni siquiera tiene la menor idea de lo que significa una tabla de posición general y una tabla de posición del torneo de clausura. Nosotros jamás vamos a estar en una posición en posición de descenso, aunque tengamos que perder aquí todos los partidos prácticamente.
Más bien, les digo que nosotros vamos a estar en una posición privilegiada, van a ver. ¿Por qué? Porque somos Turrialba. Turrialba siempre está en posición de privilegio. Por una cuestión de talento, por una cuestión administrativa, por una cuestión deportiva. Entonces, la persona que dice que estamos en un peligro... No, pero los partidos se ganan en la cancha. Y claro, o sea, usted me dice que va a tener una posición privilegiada, siento como que, que va a llegar una varita mágica y faltando va a llegar y Turrialba clasifica. Y claro, nosotros hemos hablado montones de deporte y ahí está la liga. Y vea lo que nos pasó ayer con la selección. Los partidos se juegan. ¿Qué pasó ayer con la selección? Yo cuando íbamos ahí y nos meten el primer gol, dice mi hijo, oye, si ya nos metieron 5. Y le digo yo, bueno, 5. Espere si verá la personalidad de Panamá. Tiene un toquecito y va a ver que se va a echar para atrás. Y cuando se eche para atrás y le metamos un gol, nos vamos para adelante. Bueno, ¿y cómo quedó el partido? Todos dicen, deporte es deporte. Bueno, pero ya nos estamos yendo a otro aspecto. El deporte es el deporte. Usted puede estar... Nos estamos yendo a la parte de otro lado. Yo pienso que aquí más bien donde tenemos que estar es en la parte que ustedes, en la parte administrativa, donde ustedes están, el grupo de trabajo está, donde están los aficionados. Lo bonito de Turrialba con el equipo es que tiene gran cantidad de aficionados. Que si usted a veces me dice, porque me lo ha expresado, me dice que no entiende por qué la gente no llega al estadio. No lo entendemos, o sea, nadie lo entiende. O sea, hemos hablado, hemos tertuliado, hemos hecho análisis con un montón de gente y no comprendemos por qué no llega. ¿O no será que esta junta directiva no se quiere dejar ayudar por otras personas? No, jamás, la puerta está abierta. No. No, don José Hernández, jamás. Nosotros siempre hemos tenido la venia y hemos traído aquí equipos para que la gente se motive y la afición venga. La liga no vino en los últimos 2 meses porque ha tenido un montón de detalles internos. Después se le fue el Machito, viene Luis Roberto, yo sabía que se iba a bajar, luego viene ahora el otro caballero que va a tardar en volverlo a subir. Y ahora nos agarramos de un primario en nuestra provincia. Pero eso no es porque ahorita esté bien. Eso era hace tiempo. Pero no es porque esté bien, porque siempre no, Miguel Calvo siempre nos ha ayudado, la Junta Directiva de Cartago siempre ha estado frente a todo. Incluso nosotros una vez le prestamos un bus aunque usted no lo crea, le prestamos un bus a Cartago. ¿Y tú ya vas sin plata? Aunque usted no lo crea. No, pero es que no lo pagamos, obviamente, ¿verdad? Ah, bueno. Esos son... Ah, okay. Por favor. Ahí es donde uno, comunicando, entiende. Ahora, Cartago, ahorita hace 3 semanas, 1 mes, yo me senté con el presidente nuevo, el entrante, hablamos como 2 horas, hablamos del convenio, empezamos a hacer la estructura. Él me llamó ayer, con don Miguel hablé hace unos días, nos vemos el sábado, si Dios lo permite. Yo el viernes estoy de guardia en Cartago, salgo a las 7 de la mañana y nos vemos a las 8:30. Y el lunes o el miércoles nos sentamos con Claudio Sicha y con él, con el presidente, para tratar de hacer ese convenio que ayude tanto de plataforma al jugador turrialbeño para que pueda estar en un equipo de primera cuando ya tenga proyección y al revés. Traer los muchachos que tienen proyección, pero que todavía no tienen un cupo en el equipo de una forma sólida todavía, porque les falta un poquito, para que nosotros los foguemos. Don Víctor, para ir terminando, porque lamentablemente no tenemos todo el tiempo y sabemos de que si es de conversar, aquí vamos conversando y saldrán temas a montón. Aquí salimos hasta las 2 de la mañana. Hablemos de soluciones, hablemos de soluciones reales. Ya las hemos como globalizado, pero concretémoslas. ¿Cómo hacer, cómo recuperar la tranquilidad en el aficionado, en el jugador, aunque usted ya me dice que ya la recuperaron, y que todo vuelva a la normalidad? Porque hay que ser sincero, el aficionado se ha retirado en el estadio en los últimos torneos. Vieras que yo tengo casi 4 años y medio de estar en Turrialba. Vimos cosas muy lindas, aquellos partidos con Limón, con Barrio México y demás. Pero son instancias finales. Finales. Si Saprissa tuviera 2 estadios, los llena. Usted lo acaba de decir. Pero la parte... Usted lo acaba de decir. No, pero la parte finales, importante. En instancias finales. Históricamente, lastimosamente, la afición turrialbeña le gusta nada más llegar a las partes lindas. O sea, la instancia final. Luchamos por lograr que eso no ocurriera, o sea, que viniera desde el principio. Vamos a intentarlo nuevamente, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que eso ocurra. Pero sí, lastimosamente la mentalidad del turrialbeño es que van a instancias finales. Pero sepa que esta junta directiva está trabajando todos los días para tratar de que el equipo sea bonito, para tratar de traer equipos bonitos, como ahorita tenemos el proyecto, si Dios lo permite, de Cartago, que puede estar a unos 10, 15 días por acá, en el momento que haya un espacio ahí, porque usted lo sabe, me imagino que lo han hablado acá,
El calendario de segunda se estropeó completamente con esto de la caja y entonces ahora prácticamente se reúnen el martes, el miércoles tiran solamente dos jornadas hacia adelante, no tiran todo el campeonato. ¿Por qué? Porque tienen que acomodar un montón de piezas. Entonces prácticamente yo al presidente de competición lo llamo casi que al otro día para ver, porque yo necesito acomodar dos. Yo tengo dos amistosos que si Dios quiere se van a dar, es Cartago y la Sub-20. Pero no puedo acomodarlos porque hey, si no tengo calendario, sí. Y encima de todo, la primera también altera su calendario, estamos mal. Pero entonces las soluciones dependen de esos partidos. Las soluciones dependen de qué, de muchas cosas que vamos es a hacer. Eso es lo que yo quiero, tal vez, como que, me imagino que ustedes en esta directiva ya han hablado posibles soluciones. Ah, claro, tenemos varios meses de estar conversando. Entonces eso es lo que yo digo, ¿por qué no le decimos al aficionado qué soluciones se están tomando? ¿Cómo o medidas correctivas? Bueno, enumerémoslas para que sea más fácil. Las medidas correctivas, desde ahí, es un plan estratégico financiero que se está ejecutando desde hace dos meses. ¿Plan estratégico? Un plan estratégico financiero que se ha ejecutado desde hace dos meses. Hoy en día podemos decir que prácticamente a Quiñones y Daniel Alvarado le demos una parte. Hemos conversado con ellos. El que más ha sido difícil es Quiñones. Obviamente tiene una familia y yo lo comprendo. Pero hemos tenido que cancelar a un montón de gente. No solo eso, sino la parte administrativa, lo que son buses y demás, arbitrajes y un montón de cosas, lo que se salió del esquema completamente, que generó más de 2 millones de colones que no estaban en la mira, la caja y lo que hizo Juan Luis Hernández Fuentes. Eso es una diferencia de 2 millones y el resto. Entonces hablemos de que ese fue el hueco negro. Que eso desequilibra completamente cualquier institución de segunda en este momento porque no tienen plata. O sea, no tenemos plata. Desequilibra completamente. Entonces, hemos hecho un plan estratégico financiero que ya estamos en las instancias finales. ¿Cómo vamos a solventar esto? Bueno, vamos a hacer una carrera de atletismo en un mes y medio más o menos, dependiendo la fecha la va a poner la asociación de atletismo que nos va a ayudar. Don Sotela me dijo que me va a ayudar en eso. Los fondos totalmente para el equipo, para salvar las deudas. Vamos a dar un partido que vamos a explotar. Vamos a explotar los partidos de esta manera. Vamos a sacar con los muchachos a la calle las entradas para que las vendan a cada persona, a cada comercio y todo, para tratar de que, aunque la gente no llegue al estadio, se coloquen las entradas. Los jugadores van a ir a vender. La junta directiva, y vamos a venderle la idea a los patrocinadores para que nos echen una mano. Una idea que tocamos el torneo anterior fue que aparece un patrocinador y le damos una X cantidad de entradas para que le da a sus trabajadores y a las personas que llegan a comprar, en caso de Comar, el caso de Transcurso. Ese proyecto lo vamos a seguir manteniendo. Ejemplo, viene un la panadería La Colombiana, por decir algo, y nos da 50.000 colones, le vamos a intentar dar unas 5 o 10 entradas para que sus empleados vayan al estadio. Entonces ellos van a sentir que le estamos dando algo. Eso es un beneficio que va a tener el patrocinador. Que entonces va a tener, por decirlo de alguna manera. Vamos a agarrar un partido que lo vamos a explotar eminentemente para tratar de pagarle el 25-25, que le van a pagar en dos tractos. Si sale un solo tracto, bienvenido. Okay. Para los jugadores. La carrera de atletismo, cuando ocurra, si por alguna razón no hemos logrado, que estamos hablando de un mes y medio, le acuerdo lo que me dijo Sotela, que es para que quede bien planeadita y venga bastante gente, hay que darle uno o dos meses. Entonces, si cuando llegamos a la carrera, que vamos a ayudar todos, jugadores y todos van a colaborar, y esa carrera de atletismo, todavía falta algo para los jugadores, si se recogen 100 pesos, y eso es lo que se le diga a los jugadores, la plata es íntegra para los jugadores. O sea, que nosotros vamos a solventar con actividades propias el pago de los jugadores, que ya es poco, pero vamos a tratar de solventar esa parte. Me interesa notablemente, con el respeto que se merecen, de grasa, que le demos una platita, el hotel que tenemos aquí enfrente del estadio, unas grandes personas que ya aceptaron unas vallitas. Vamos a hacer un canje, ya aceptaron unas vallitas para ponerle publicidad ahí a ellos. Y luego tenemos una deuda, oiga, con Posada de la Luna de 130.000 colones, que fue cuando vino Saprissa. Cuando vino Saprissa, más bien perdimos.
y no hemos podido honrar esa deuda. La última vez, no llegó nadie al estadio. No llegó nadie al estadio, Saprissa no vendió ni siquiera una taquilla para pagar, las cosas. Y luego de eso, ¿cómo se llama? Si eso sale, bienvenido, pero ya estamos en una transición que está a muy corto plazo. Entonces nosotros, eso está planeado, está y lo estamos ejecutando ya. Y si Dios lo permite, yo digo 2-3 meses, como siempre lo he dicho aquí claramente. Yo soy transparente un 100%, esta junta directiva es seria y lo hace las cosas como, deben de ser. Si hablamos de X tiempo, estamos poniendo un tiempo máximo y esperamos que se cumpla un tiempo récord, o sea, un tiempo menor. Si nosotros, por ejemplo, la promoción del partido de la UCR, que yo espero que mañana salgan a la calle las entradas, si Dios quiere, si el de la imprenta nos echa una manita con eso y logramos sacarlo, mañana empezamos a vender las entradas de la UCR. Si nosotros logramos colocar unas 500, unas 600 entradas, probablemente ahí se acaba todo. Con respecto a los jugadores, ¿verdad? Dios quiera, porque obviamente los primeros que queremos que solucionemos el problema de los jugadores, porque ahí sabemos que ellos dependen de la plata. Digamos, ellos necesitan el dinero. Obviamente no podemos pensar lo contrario. Dios quiera que el partido de la CR, que todo el mundo se vuelque, echarnos una manita, nos compre la entradita y podamos colocar unas 500, 600 entradas para pagarle a los jugadores. Y ahí salvemos el problema. Dios Entonces, quiera que sea así. Para finalizar, ya con esto, creo que ya hemos tenido bastante tiempo para hablar muchos temas. Podemos resumir de que entonces el problema mayor, obviamente dinero, pero a consecuencia de que la afición no llega al estadio, que no hay patrocinadores, y ese es el problema mayor, y es donde entonces radica todo eso. No se te olvidan dos detalles muy grandes, en el orden de más de 2 millones de colones, que ocurrió hace poquito. La caja, que no estaba en el menú. Sí, pero es que son cosas. La caja que no estaba en el menú, y el asunto de lo que nos hizo Juan Luis Hernández Fuertes, que fue algo que desbalanceó enormemente lo que estábamos haciendo y eso nos sacó de balance. Porque, te lo voy a poner así, si nosotros pasamos los 2 minutos de escaso seña, nosotros hubiéramos hecho una taquilla acá, que no estaríamos hablando en este momento esto. Porque probablemente estaríamos ya con el torneo de apertura ganado. Recuerde que nosotros perdimos con escaso por 2 minutos. Aquellos que estuvimos viendo el partido Universidad de Costa Rica con Guanacaste, tenemos en la pupila o en la retina, como decimos nosotros, los médicos, que pudimos estar ganando el torneo de apertura. Pero bueno, no hay que olvidar ese pequeño detalle. Solamente 2 minutos estuvimos a un pelín de estar en una semifinal o en una final que genera en este cantón, de acuerdo a la experiencia que tienen los que han estado en esto, en el orden de los 6 a los 10 millones de colones bien trabajados. Que eso solventa cualquier problema económico de cualquier equipo de segunda división bien manejado. Y en este caso particular, ese monto que le estoy diciendo jamás supera los problemas que teníamos hace 3 meses, que hoy son menos. Pero, por supuesto, no debemos olvidar, 2 minutos nos separó escaso seña de pasar a una semifinal y tener la posibilidad de una buena taquilla, porque como dijimos anteriormente, la afición le gusta las semifinales y las finales. Pero no se podemos esperar eso. Y la segunda cosa es lo de Juan Luis, que nadie se lo espera tampoco. Pero, y lo de la caja, que tampoco se lo espera. Con todo respeto, no podemos estar esperando las semifinales o los cuartos de final para recoger el dinero. Bueno, lo que acabamos de hablar hace un principio, cuando empezamos. Lo bueno es que ya hay soluciones. Sí, y cuando empezamos la conversación, acuérdate que dijimos que nosotros formamos un equipo para ganar el torneo. Por lo tanto, si está en el menú, llegará a final. Si está en el menú. ¿En este torneo? No, en el menú. Estamos hablando del anterior, ¿verdad? Okay. Hablamos del anterior. Sí. En este. ¿En este no está en el menú? Claro que sí. Yo nunca desfallezco. Esta junta directiva está para eso. Si nosotros hemos visto los partidos que han jugado el equipo fuera el de Cariari, porque yo no estuve, porque estaba trabajando, el equipo se ve bonito. A mí me gusta cómo se ve el equipo, ¿verdad? Y Dios quiera que siga así. Bueno, con el asunto de la prensa,
sigue la situación como está, no hay ningún problema, se le va a seguir permitiendo la entrada a la prensa. Ningún problema, la prensa, usted... Lo digo para título personal, ¿verdad? Sí, a título personal. Yo sé que vas por ahí. O sea, lo digo a título personal en el sentido porque hubo un tiempo que se nos restringió la entrada, ¿verdad? Ya eso cambió, y esperemos que se mantenga así. No, obviamente vos sabes eso, cómo se llama... Hemos conversado, además conversamos el sábado pasado, ¿fue verdad? Sí, sí. Conversamos el sábado pasado, hablamos... Yo soy profesional, voy a hablar de esta forma. Soy profesional y yo no tengo nada en contra, por ejemplo, de Kevin o otras personas que hablan. Hablo de Kevin porque hace dos días, o ayer creo, no, antier, me llamaron a mí y me pusieron en la radio a conversar con el caballero y lo que yo oí no me gustó, sinceramente. Lastimosamente yo dejé de oír la radio por eso, porque cuando alguien que uno ve todo el tiempo, estoy hablando todo el equipo de la radio, en los partidos, y nos colaboramos y toda la cosa, y hablamos, y de repente uno ve que lo atacan, me parece que no tiene fundamento. Si a uno lo llaman, dice uno, bueno, le agradezco a Guillermo Brenes, al presidente de la radio que intervino ayer, y apaciguó las aguas y calmó un poco el ánimo, y les dijo que esa no es la idea. El equipo es del pueblo y esta junta directiva no va en contra del pueblo. Todo lo contrario, y lo hemos mantenido. Recordemos algo que yo le agregué al Comité de Deportes. El deporte es salud, el deporte es recreación, es unión familiar, y la ida al estadio es mejor que entrar a una cantina con el perdón del pueblo. Es mejor en el estadio con la familia, con los chiquitos de la mano, compartiendo un buen rato, disfrutando, vacilando, divirtiéndose, que estar en otras cosas. Y la familia es lo primero, la sociedad. La sociedad se guía por una familia. Y aquí el deporte es salud y recreación, y eso es lo que fomentamos nosotros. La doctora y mi persona somos médicos y tenemos ese criterio clarísimo. Nosotros estamos en esto por vocación, nos gusta lo que hacemos, y en la parte deportiva igual. Yo no estoy obstaculizando a nadie, todo lo contrario. Estamos aquí como personas, estoy acá y siempre he dado la cara. Y a todas las personas que me quieren llamar, vuelvo a repetir, mi número es 8825-6176, siempre lo han tenido. Cualquier persona que quiera acercarse, estamos para servirle. Y Dios quiera que no solo nos traigan ideas, sino que nos ayuden. Porque la idea es fácil conversar, tertuliar, hablar, hay una mesa de amigos, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿cuántas personas vienen? Ojalá que se acerquen unas 100, 200 personas y nos digan, doctor, vamos a ayudarles a vender las entradas de la UCR y les vamos a solucionar el problema económico de la transición en un solo partido. Dios quiera que sea así. ¿Cuándo hay asamblea, doctor? Porque cada año tienen que hacer una asamblea para... Sí, en febrero, finales de febrero hay asamblea. No hay fecha como todavía. Siempre. No, eso lo define el fiscal, pero finales de febrero probablemente. Ahí se van a reelegir puestos también que tal vez ya no están. Tienen que hacerlo ahí. Bueno, la asamblea tiene una finalidad, dar un informe, es un informe de tesorería, un informe del presidente, las proyecciones que tenemos, y si quedan algunos campos vacantes, que tenemos algunos, ¿cómo se llama? Se van a elegir esos puestos, o sea, se van a sustituir para que la Junta tenga otra vez el número total, y nuevamente esperamos, porque usted sabe que esto es muy difícil, esperamos que al finalizar el otro año estemos, ojalá todos completos, porque la idea, esto es un proceso, la idea es que si mantenemos una filosofía, si mantenemos un grupo que piense parecido, porque es un grupo social y podemos pensar diferente. Si tenemos un grupo que piense parecido, que jale parecido, podemos tener una junta directiva homogénea, y eso ayuda a que el equipo se mantenga. Ese proceso no se hace en un mes ni en dos meses. Primero tenemos que conocernos, etcétera, etcétera. Como después de seis meses es cuando la cosa empieza a funcionar adecuadamente. Pero esto es desgastante, o sea, no solo con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestra vida familiar, etcétera. Esto es desgastante. En esto están los que nos gustan. Esto nos fascina, nos apasiona, y definitivamente la gente que se mete a una junta directiva tiene que entrar a trabajar, no tiene que arrugar la cara, tiene que colaborar, y si nos llaman a las 10 de la noche porque de repente el bus se varó y no tienen dónde buscar un hotel o lo que sea, hay que buscarlo. Eso nos ha pasado un montón. Entonces tenemos que buscar amistades a veces para tratar de solventar uno u otro problema. Igual, lo digo como un ejemplo claro para toda la comunidad, el problema de Juan Luis casi nos saca
en 48 horas casi nos saca. Y logramos al borde de un viernes en la pura tarde, con la ayuda de un amigo de la caja, de don Luis Peraza, logramos sacar al equipo adelante. Este tipo de junta directiva es una junta directiva que tiene que estar anuente a no arrugar la cara, a trabajar, a traer obviamente las ideas y ponerlas a trabajar. Eso es una junta directiva. O sea, hay que venir a trabajar. Los que vienen es a trabajar, a ayudar y, ¿cómo se llama? Y, por supuesto, a acordarse que van a venir problemas familiares, porque siempre la familia, obviamente la familia quiere ir a un lado y hay un partido, o la familia quiere ir a otro lado y de repente se presenta un problema en el equipo y hay que arreglarlo. Bueno, doctor, por el tiempo, ya hemos hablado de esto, lo estamos redondeando, pero con esto vamos a despedir el programa. Le vuelvo a reiterar, cuando usted tenga el gusto, lo podemos, puede acompañarnos nuevamente. Hay que darle seguimiento a estos planes que usted tiene, estas soluciones, para ver en el tiempo. Usted nos habla de 2 meses y medio, las primeras soluciones o primer plan de estratégico. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a ver, analizar esta situación y que todo mejore por el club, por los aficionados, por el equipo y el entorno también, por ustedes como junta directiva y como personas. Claro, los insto nuevamente, como siempre hemos terminado, a entender que esto es una asociación deportiva, es un equipo del pueblo y para el pueblo. Y es un equipo que no tiene ningún fin de lucro. Siempre lo he dicho, este equipo es simple y sencillamente para entretenimiento y salud al cantón. Tenemos talento en nuestra comunidad y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se puede. Insto a todos aquellos que realmente están preocupados por el equipo, gracias, porque eso es lo que necesitamos, que estén preocupados, y Dios quiera que cuando salgan las entradas, que los vamos a poner en los puestos de ventas tradicionales, en Super Varela, en donde Orozco, donde Yuba. Vamos a ponerlo en la Rowling también. Dios quiera que esas entradas se vendan rápido, porque eso nos daría a nosotros una gran tranquilidad para ese partido. No solo, imagínese la motivación del cuadro, imagínese la motivación del grupo, sino la felicidad que después de ese partido podemos reunir a todos los jugadores y decirle: caballeros, en este momento aquí está, gracias a Dios estamos al día con ustedes y vamos a echar para adelante como tienen que ser. Perfecto. Muchas gracias, les deseamos que tengan una feliz noche. De antemano les ofrecemos una disculpa porque nos excedimos en el tiempo ordinario del programa, pero eran temas de interés. El Municipal Turrialba siempre va a ser tema de interés para la afición, para el pueblo en general. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista especial con el doctor Granados. Feliz noche.